Hola a todos y bienvenidos de vuelta al profesor Layton y la llamada de Spectre. Soy hoy avanzando al mercado. Vamos a empezar aquí en la biblioteca. Hablemos con Olga. Vaya rollo, cada vez que me tomo un descanso eso me cuesta un montón volver a coger el ritmo y cuando me voy de vacaciones todavía peor. Siempre intento estimular la materia gris al volver. Por ejemplo, cualquier otro día podría resolver este puzzle, pero hoy no hay manera. Puzzle número 30, filas de libros, 35 picarats. Algún bromista ha dejado todos estos libros encima de la mesa. Los bibliotecarios, antes de recogerlos, intentan cortarlos desde dos ángulos diferentes, tal como se muestra la imagen de abajo, pero las filas de libros son tan altas que ninguno de los dos puede verlos todos. ¿Cuántos libros hay en la mesa? Y viendo los diferentes ángulos. Aquí tenemos 11 libros. Y si vemos por aquí, tenemos dos aquí, 13. Pero no verán estos, por lo que sumados todos van 16 libros. Hay que enfrentarse directamente a los puzzles. Resuelto. Ningún puzzle queda. Llevan 1065 picarats. Hay 16 libros. Ah, pues claro, muchas gracias. Debía haber algunas monedas por aquí. Y aquí hay un objeto. Un volumen poco común. Salgamos de la biblioteca. Y atrapamos al ratón, por lo que llevamos 8 medallas de ratón. Tomás no tiene nada que decirnos. Y ahora vamos a dirigirnos por aquí. Este camino perdido. Aquí nada. Y aquí vamos a hablar en esta fábrica. Esta es la antigua fábrica. Creo que hacían coches de vapor hace mucho tiempo. ¿Cómo te siento en una fábrica como está en un pueblo tan verde y con un agua tan pura? En realidad tuvieron que cerrar la fábrica porque estaba contaminando el agua. Ah. Puzzle oculto. Ajá, esto de aquí parece un puzzle. Puzzle número 148. Joyas en cajas, 45 picarats. Este cubo consta de 27 piezas de cajas de plástico transparentes. Después de que un amigo llenase algunas de ellas con joyas, vas y observas el cubo desde tres puntos diferentes, A, B y C. Comparando las joyas que se ven desde las tres perspectivas, ¿eres capaz de saber cuántas joyas hay en total? Esto es de pensar bastante. A mí me costó igualmente. Ya que tienen varios ángulos. Pero si nos fijamos, si desde aquí se ven 3, aquí 4 y aquí 5, si contamos todas, nos dará una solución de 5 joyas. Un puzzle arduo, sin duda. Y ya tenemos dos puzzles hoy resueltos. Caballero, no deja ningún. Por lo que había puesto 5 joyas. Un puzzle menos. Vamos a poner unas monedas. Y hablemos con este tío, Sebastián. Los años han pasado muy deprisa desde que me echaron a la fábrica. No puedo con la vida. Estaba tan concentrado en mi trabajo que nunca llegué a saltar en mi cabeza ni formar una familia. Pero soy una especie de ermitaño. Les pongo nombre a mis rosas y hablo con ellas todos los días. Para no ponerme triste me entretengo con puzzles como este. Puzzle número 31. Cálculo de sombras. 50 picarats. Una lámpara cuelga de una viga en este almacén abandonado. En el suelo hay dos postes de ambos metros de altura separados de 15 metros cada uno. Con la luz de la lámpara, el poste de la izquierda proyecta una sombra de 3 metros, mientras el de la derecha, 2 metros. ¿A cuántos metros de altura se encuentra la lámpara respecto del suelo? Esto es un problema de álgebra. Puede ser muy complicado calcularlo en principio,
Pero luego, la solución es 4. Yo me ocupo. Resuelto el puzzle. Ese puzzle no estaba a mi altura. Otro más que cae. Porque hay varios triángulos y aquí salen las ecuaciones. Sí, eso es. No puedo creer que aún recuerde tantas cosas sobre la fábrica. Seguro que no encantaba el lugar. No, que va a pasar tanto tiempo ahí que se me ha quedado grabado a fuego en la memoria. Todavía no puedo creer que me despidieran después de todo lo que hice por ellos. Bueno, a lo mejor tenían problemas financieros. ¿Qué problemas ni que nada? Me acuerdo de sobra. Me dejaron a mi suerte completamente arruinado. Bueno, larguémonos. Ahora sí que podemos ir al mercado. Aunque si no recuerdo mal, había también algún puzzle en la casa de Luke. Ahí está Bucky con las barcas. ¿Está Clark? Shh, señor Layton. Ah, es verdad que tu padre nos ha caído. Sí, pero hasta ahora imagino que Clark se habrá dado cuenta de que su hijo está ausente. Hablemos con Beth. Últimamente Donald no para, entonces antes me indicaba las tareas pendientes y me mandaba a mí hacerlas, pero desde que empezó todo lo de esto ha estado demasiado ocupada aún como hacerme caso, y yo soy la criada, no puedo llevar la casa por sola. Desde luego la situación no parece ideal. Aquí no lo es, incluso me cuesta mantener limpio la zona, pero es lo que necesito ayuda. Puzzle número 32, aquí no de un rey, 35 picadas. Debo limpiar una sala de palacio del rey, pero el monarca ha exigido que lo haga de una manera determinada. Hay suelos escritos hay números escritos en alguna balosa que indican del suelo que muestran el orden en el que deben limpiarla. Empezando desde uno y pasando por una bolsa baldosa adyacente en el orden correcto, puedes encontrar el orden de sucesión que permita pasar por todas sin repetir ninguno. Para salir sin pisarla de nuevo, al final tendrás que volver a la baldosa en la que has empezado. Seguid el recorrido. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, estamos aquí. 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y ahora acabamos aquí. Todos los puzzles tienen una solución. Y el puzzle queda resuelto en un pispás. Ningún puzzle queda sin solución. Y con toda la cantidad de picarats. Y dibujo un carácter chino que significa rey. Por si queréis saberlo, siento tener que pedirle ayuda a un invitado, pero no sé apañarme la sala con el problema. No se preocupe, un caballero siempre está dispuesto a ayudar a una señorita en apuro. Pero míreme, si no, sin ninguna señorita capaz de su ayuda, bueno, señor, muchas gracias. Veamos si Dolan tiene algo. No, Dolan no tiene nada. El señor le afectó mucho que le volviera a aparecer en la noche. Espero que pueda resolver el asunto. Entendido. Vamos a irnos. Ahora sí que nos vamos al mercado. Después de mucho rato. Bueno, que no tiene nada. Espectro apareció por el terno y tuvo que dejar la señal. Creo que había huéspedes cuando le puso los brazos, pero no hubo herido. Para el mercado negro, buena suerte, la guarida pluma negra. ¿Pluma negra? Sí, sería usted un valorito. ¿Pluma negra? ¿Pluma negra? ¿Quién es ese pluma negra? El mercado está al otro lado del puente colgante. Estoy deseando ver qué venden en el mercado. Bueno, primero vamos a investigar. Vamos a comprobar antes que no haya nada. ¡Hala, qué coche! Profesor, es buena idea dejar el coche aquí, como no podemos meterlo en el pueblo, es la mejor opción. Pero de Balin por ahí, si es un tacto viejo, puedo dar un fake muy seguro, pero te parece un tacto viejo, tú que eres demasiado joven para parecer el coche del profesor. Es que no podría entrar ni yo y su chofer. Tenías que montarte en el para entenderlo, Luz. Deberíamos darle una vuelta, bueno, ¿por qué no? Hablemos con el guarda. Y este no nos da nada, así que nos vamos a ir arriba. Al mercado. Y aquí debe haber algunos puzzles objetos. Una tablilla ligera aquí. Otra más.
Y hablemos con la tía Capi. Me gustaría comprar unos caramelos de estos. Ah, sí, hija. Estos caramelos los hago yo con mi propia mano y lo hago para niños. No voy a permitir que los pruebe ningún adulto con antojo de dulce. ¿Cómo? ¿No va a venderme ni uno solo? Eso es. A una chica como tú, a una mujer hecha de derecha. ¿Pero tú qué me dices, muchacho? ¿Quieres caramelos, fresas, chocolates, chicles, un bombón? Yo ya no soy niño, no, gracias. Ah, pues podría enseñarle a ese chico un par de cosas. No tenemos más que hablar. Lo siento, en mí debería haberte comprado algunos. No pasa nada, yo soy una mujer adulta. Estoy segura, parecía un poco decepcionada. Que no, que de verdad que no pasa nada. En mí no me ocultes nada. Vamos a ir aquí. Mercado negro, el mercado negro debe estar oculto. Todo parece normal. ¿Para quién? Preguntemos para quién. Hablemos con Luis. Buscan verduras exóticas, preguntan el puesto de Marilyn. Tiene el mejor surtido de fruta y verduras frescas. Hablemos con Marilyn. Hola, hoy tenemos rebajas y muchos tipos de esas frutas frescas. Todo tiene muy buena pinta. ¿Qué tal esa fruta de allí? Todavía no la has probado, está muy dulce. Prueba. Está deliciosa. Por cierto, no sabrás nada del mercado negro, ¿verdad? ¿Qué? He oído algún rumor, pero lo único que van son unos muy ricos o muy tontos. Estamos buscando algo en concreto. Si sabes mucho, si lo sabes, no podrás llenar luego. Bueno, supongo que no pasa nada, pero una condición antes tienen que resolver este puzzle. Puzzle número 33, amigos de las frutas, 33, 25 picaradas. Cuatro amigos quedan en cierto lugar del pueblo para llevar el tipo de fruta que más les gustaba a cada uno. Los primeros en llegar fueron el fanático de los plátanos y el aficionado a las uvas. Cada uno dejó su racimo en el suelo. Luego llegaron el amante de los pomelos y el entusiasta de los melones. Ellos también depositaron su fruta en el suelo y por un instante después salieron corriendo. ¿Sabes dónde se encontraron? No penséis que es en algún lugar simple de estos. Fijaos en esto, en esta cuesta. Las frutas, como el polen melo y el melón, en especial los melones de estilo japonés, son de este tipo, redondos. Así que la respuesta es B, porque saldrían rodando. Hay que enfrentarse directamente a los puzzles. Y así, otro puzzle más. Cae. Del momento en el que un puzzle queda resuelto. Por eso salieron rodando. Y obtenemos una nueva opción. Ahora le mismo le cuento lo que sea el tema. Dice que el jefe del mercado negro es un hombre que da mucho miedo, pero nadie le ha visto la cara. Ahí se venden antigüedades y obras de arte muy raras, pero todo muy turbio, como sugiere el nombre. Es un sitio peligroso. Me pregunto quién será ese hombre misterioso, si de verdad un hombre. No te preocupes, Miss, pronto lo sabremos. Vamos a preguntar a la gente y recopilar información. Vamos aquí. Aquí hay un puzzle y antes había una moneda. Fíjese en toda la manzana y tiene forma estupenda. Es cierto, Luke, pero me da la impresión de que se va a caer de un momento al otro. Por cierto, no es un puzzle de manzana. ¿Quiere intentarlo? Puzzle número 34. Cestos con manzanas, 30 carats. Hay tres cestos de distintos tamaños y un árbol con 5 manzanas. Es hora de recolectar manzanas, pero te han dicho que pongas más manzanas en el cesto grande que en el mediano y que esta a su vez debería llevar más manzanas que el pequeño. Además, cada cesto debe contener al menos una manzana. ¿Cómo podrás conseguirlo? Para conseguir más hay que colocar el cesto pequeño en el grande y colocar una manzana y en el grande dos manzanas por sí mismo. Y para que el mediano lleve más manzanas que el pequeño, debéis colocar las otras dos aquí. Un puzzle arduo, sin duda. Este puzzle queda resuelto. Ningún puzzle queda sin solución. Por eso es así la respuesta. ¿Crees que es demasiado fácil? En absoluto, me ha parecido muy entretenido, me alegro. El profesor Layton. Hablemos con este chaval. El puesto de chucherías que está en la entrada del mercado es el mejor lugar del mundo. Me encantan los caramelos, sobre todo los menta y los bombones y los de nata. Cuando pienso en cuanto sea mayor no podré comer más, me da mucha pena. ¿No me hablas del mercado negro? Hablemos con este tío. Uf, qué rollo, qué asco. ¿Qué pasa? No, nada, es que mi padre no anda mucho por aquí últimamente y tengo que hacerlo todo yo. Mi madre trabaja como una mula, pero no puedo hacerlo todo sola. Así que aquí estoy. Pues seguro que tu padre estaría orgulloso de ti. Usted que sabe, señora, hace más de un año que no aparece, le damos igual.
Seguro que tienes un motivo. ¿Piensas en ella para ir al mercado negro? Pues el mercado negro es el que habla. Si lo único que va a hacer es preguntas tontas y con lo mío. Nadie sabe dónde está el mercado negro. Y es posible que tengamos que reprimir la técnica de investigación. Creo que el mercado negro está oculto. No sé cómo vamos a encontrarla. Alguien tiene que saber algo. Si quiere, sí. Bueno, tampoco va a pasar nada por seguir preguntando. Vamos a ver si podemos ir por aquí. Parece que aquí el camino se divide. ¿Podemos investigar por allí también? Hablemos con este, Chaps. ¿Es algo que te guste? Pues que se siente aquí tesoro. Yo lo he encontrado. Tesoro, sí, es un montón de basura. ¿Con qué basura, eh? Así tú eres el tío del alcalde. Seguro que un niño rico como tú siempre tiene juguetes y cosas nuevas, ¿no? La gente normal como yo intenta apañarse con lo que encuentra. Lo siento, yo no quería... Porque a ti te parece un montón de basura, puede ser un tesoro para los demás. Lo siento haber hecho eso, no sabía. Ah, no te preocupes, no quería ser tan duro contigo. Dime, ¿qué pintas por aquí? Estamos buscando el mercado negro. ¿Sabes dónde puede estar? El mercado negro, pero si esto es verdad, oigo que a veces uno está allí y se lo vuelve a las de antes, pero solo colecciono tonterías. No sé mucho de ese sitio. Y hablemos con este tío, Jack. Perdona, muchacho, yo no sé nada. Tenéis que hablar con la vieja de los caramelos. Ella lo sabe todo, todo, todito. Bueno, gracias, iremos a buscarla. O sea, la tía Tapi. Así que vamos a dirigirnos ahí. Vamos a hablar. Y tenemos puzzle. Todavía seguimos rondando por mi puesto, pues no pienso vender caramelo. En realidad tenemos una pregunta. ¿Conoce la ubicación del mercado negro? ¿Qué pasa? ¿No vale donde estamos con ver los lugares típicos? Bueno, cada uno. Os contaré si me resolvéis este puzzle. Puzzle número 35. Caramelos contados. 35 picarás. Has encargado caramelos con formas de corazones, tréboles, diamantes y picas, pero al recibirlos 50 que se han equivocado en las cantidades de algunos tipos. La vendedora asegura que te ha enviado las cantidades correctas. Al comprobarlo, te das cuenta que tenías razón. ¿Cuántos caramelos de cada tipo se ha pedido? Es que se ha roto algunos caramelos. Concretamente, se rompió un diamante que se ha quedado unido a esta pica y también ha habido otros que se han roto. Por lo que tendríamos en total 4 rombos, 3 tréboles, 4 corazones, 2 picas. Veamos si es correcto y no me he equivocado. Todos los puzzles tienen una solución. Bueno, ahora lo tenemos. Disfruto del momento en el que un puzzle queda resuelto. Poco más y 1300 picarats. Obtenemos una nueva acción. No ha estado tan mal, veamos. Si queréis saber algo del mercado negro, creo que a uno de los niños que me compraba caramelos, algo de eso. Algo negro, no nada. Y los niños vienen a menudo a comprarle golosinas. Hay un chaval con el chaparrado llamado Bubi, lleva una camiseta roja y lleva al mercado. Si queréis saber algo, preguntadle a él. Muchas gracias, empezaremos a hablar con él. Vamos a hablar con Gus. Y el mercado negro se vacía. Y preparad porque tenéis una escena aquí delante. Pluma negra, ¡Cuidado! ¡Emi, espera! ¡Espera, Luke! Chica, rápido. No sé cómo Emi puede hacer esas cosas. Estaba en un sitio y luego en otro. Parece que es como un ninja. Volvimos al punto de inicio. ¿Qué está pasando aquí? No puedo creer que haya varios plumas negras. ¡Mire allí! ¡No! ¡Allí! ¿Cómo puede ser en mí? Soy pluma negra. Bienvenidos a mi mercado. ¿En serio? Acá está haciendo demasiadas preguntas.
¿Por qué? Nos interesa un objeto concreto. Sí, me acordaba, la flauta. ¿En serio? A vosotros, jeje. ¿Qué dinero? Os daré una pista. El resto debéis descubrirlo por vuestra cuenta. Qué malvado. Una nota. ¿Pero quién puede ser ese personaje? Pluma Negra. Yo había oído antes ese nombre. Creo que es la cabecilla del mercado negro. Pluma Negra, mercado negro, tiene sentido. ¿Entonces el que manda? Creo que sí. Veamos, en este papel has dejado que pone algo. Poned mi cuerpo en orden. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Tenía muy mal aspecto. A lo mejor ropa no garpa. No lo que sospecho que es una fiesta crítica. ¿Qué querrá decir? Eso es lo que tenemos que descubrir. Continuemos. Se añade un misterio. Pluma Negra. Un misterioso hombre que se hace llamar Pluma Negra está al mando del mercado negro. ¿Cuál es su identidad? Se movía a una velocidad fuera de lo común para una persona normal. El mercado está lleno de niños, pero apenas hay adultos. ¿Por qué será? Aquí acá nos explicó que los niños pueden tener alguna pista sobre el mercado negro. Hablemos con Gus. ¿Eres Gus, no? ¿Eh? ¿Cómo lo sabe? Nos lo ha dicho la señora que vende caramelo. No importa ayudarnos un momento, supongo que no. De todas formas, estaba vigilando, pero no trabajo gratis. Si no resolvéis mi puzzle, no diré nada. Número 36. ¿Cuántos unos? 40 picarats. El último de hoy. Su pasión por las matemáticas llevó a este chico a plantearse los siguientes problemas. Si escribimos todos los números del 1 al 121 detrás de otro, ¿cuántas veces aparecerá el número 1? ¿Puedes dar la respuesta? Para ello, ayudaros. 1, 10, separados. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y así hasta llegar al último. Luego, cuando empecéis después de los que empiezan por 1, solo tendréis que escribir hasta el 91. Luego de 100 a 120. ...109... ...110... y aquí 111... y empezamos otra vez con los 3... Una vez tenemos todo, vamos a contar. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53. Ahí tenemos 53 veces el número 1. Hay que enfrentarse directamente a... Si pensáis bien, lo lograréis. Y ya van 1325 picarats. Porque el 11 tienes que contarlo dos veces y el 111 tres veces. Es usted muy agudo en los contestadores. ¿Sabe dónde está el mercado negro? Ah, bueno, tenéis que encontrar las partes del cuerpo. Le enseñará con las partes del cuerpo. No puedo decir más, pero esta medalla os ayudará. Y tenemos ya la primera medalla. Buena suerte. Veamos. Eso parece un ala de pájaro. Es posible que exista una otra medalla del cuerpo. Dos. Tenemos que encontrarla toda. El mensaje de frío es poner mi cuerpo en orden y habrá cuatro círculos. Creo que hay que encontrar tres medallas más. Bueno, por último, vamos a ir a por el trenecito. A por el viaje gastronómico de Gus. Un tren de 6. Este es difícil, pero si seguís el camino para que no os pille el coche, todo será más sencillo. Una vez aquí, coges la pila y llegamos aquí. Y comienza el recorrido. 3, 2, 1,
¿Ya? Vamos allá. Así esquivamos el coche todo el rato, que es importante para que no fallemos. Y por aquí ya no nos tiene que pillar y llegamos tranquilamente al destino que buscábamos. Y bueno, en el próximo episodio, buscando medallas de cuervo. Así que nos vemos en el próximo episodio.